Dragon Ball AF arranca desde que vemos a Goku en el último episodio de Dragon Ball GT. De eso han pasado ya 30 años y Goku Jr. ya es un adulto que lucha en nombre de la justicia. Un día unos terroristas envenenan a Goku Jr. y este muere. Goku, al verse incapaz de hacer nada, se enfureció y de él se desprendió su parte oscura, el llamado Evil Goku. Algo así como le pasó a Majin Buu. Los dos se enfrentan en una gran batalla, pero Goku es muy inferior a él y se ve obligado a pedir ayuda a las esferas del dragón. Reunidas las utiliza para revivir a los guerreros del pasado. Estos llevan entrenando en el otro mundo más de 100 años y sus fuerzas se han multiplicado. Llegando Gohan, Goten, Trunks, Krillin, Yamcha, Piccolo ya tienen a un nivel comparable al Super Saiyajin 2. Todos reviven jóvenes, Goku lo decide así para que estén bien para luchar, salen como al final de Dragon Ball Z. Todos juntos de nuevo luchan contra Evil Goku, pero al parecer los ataques de Krillin, Yamcha, Tenchin Han y Piccolo no le hieren en absoluto. Mientras que los ataques de Goku, Vegeta, Goten, Trunks y Gohan sí le afectan. Con el tiempo se dan cuenta que solo la raza Saiyajin puede herirle. Pero 5 Saiyajines no son suficientes, así que deciden usar el segundo deseo para revivir a algunos Saiyajines más: Nappa, Turles, Raditz, Bardock y Broly. Los malos con sus años en el infierno han cambiado. Estos también han estado entrenando, llegando Nappa, Raditz, Turles y Bardock al Super Saiyajin 2 y Broly consigue llegar para la sorpresa de todos al Super Saiyajin 4. Todos luchan contra Evil Goku. 6 Super Saiyajines fase 4 y 4 Super Saiyajines fase 2. Logran hacerle mucho daño pero resiste, entonces deciden darle toda su energía a Goku como último recurso, y es ahí cuando sucede lo que tanto se ha hablado, el Super Saiyajin 5. Que acabo con Evil Goku con un desconocido Kamehameha plateado. Aquí acaba la primera saga. La segunda se llama Ángel de la Destrucción. Han pasado 4 años desde la transformación de Goku en Super Saiyajin 5. Todos los Saiyajines viven tranquilamente en la Tierra. Un día aparece una extraña criatura medio ángel medio demonio, haciéndose llamar Zaiko, y les comunica que viene a destruirles. Es muy parecido a Goku, pero el cabello lo tiene blanco y más erizado, tiene la sombra debajo de los ojos roja como un Super Saiyajin 4. Tiene una especie de pequeños cuernos en su barbilla, su ropa es parecida a la de Goku pero de color verde oscuro con verde claro. De nuevo se lanzan a una nueva batalla creyendo que esta sería más sencilla que la anterior contra Evil Goku, pero no es así. Los guerreros apenas consiguen tocarle, entonces Goku toma la decisión de transformarse en Super Saiyajin 5 de nuevo, pero la batalla todavía estaba un poco desequilibrada y Vegeta, al ver que Goku se le aleja cada vez más, explota en rabia y curiosamente llega al Super Saiyajin 5 como le pasó la primera vez que llegó al Saiyajin ordinario. Y ya los dos consiguen acorralarle, pero en un descuido se transforma en un demonio totalmente y sus poderes aumentan a tal punto que rivalizan con los de Goku y Vegeta juntos. Mantienen una lucha equilibrada. Los demás Saiyajines, al ver que podían perder la batalla, le dan sus poderes al Saiyajin más fuerte, que es Broly, y consigue llegar al nivel del Super Saiyajin 5. Gohan y los demás no podían hacer nada, no están a la altura. Ya entre los tres con un ataque combinado, lastiman a Zaiko. Ya que Zaiko es muy poderoso porque fue un experimento de un dios. Tenía ADN Saiyajin y de un dios. Pero no es hasta que hacen la fusión y nace Gogeta es que vencen a Zaiko. Otra saga que llega a su fin. La tercera y última saga es el sacrificio de un amigo. Un tiempo después de la batalla contra Zaiko, los Saiyajines están confiados teniendo 3 Super Saiyajin 5 en sus filas, pero un desgraciado incidente en el otro mundo deja escapar a Freezer, Cell y Kid Buu. Llegan rápidamente a la Tierra mediante la teletransportación. Una vez allí empiezan a destruirlo todo, entonces llegan los guerreros. Estos creen que solo les va a hacer falta transformarse en Super Saiyajin 2 y no es así, estos les dan una soberana paliza. Deciden transformarse en Super Saiyajin 4, la batalla está más igualada pero el resultado es parecido. Es hora de que el mundo vea por tercera vez a los Super Saiyajin 5 en esta forma, son muy superiores a sus enemigos. La batalla estaba ganada pero Cell les cuenta que en el infierno aprendieron una técnica muy útil, la fusión. Sin perder un segundo se fusionan formando un solo ser.
como era de esperar, es muy superior a los Super Saiyajin 5. Estos matan de un ataque a Nappa, Raditz, Turles y a Bardock y hieren gravemente a Gohan, Goten y Trunks. Goku, Vegeta y Broly aguantan al ser más poderosos. Al ver esto, Kaiosama contacta con Goku y le dice que existe una última transformación. Pero el precio de esta es la vida y su alma se desaparecerá, no estará ni en la Tierra ni en el otro mundo. Goku, con la esperanza de salvar el universo, acepta y Kaiosama le hace transformarse en Super Saiyajin 6, la última frontera. Mientras tanto, Wu Frizzle machaca a Vegeta y a Broly dejándolos al borde de la muerte. Goku, ya transformado, mata de un solo puñetazo a Wu Frizzle, después con sus nuevos poderes cura a Vegeta, Broly, Gohan, Goten y Trunks y hace revivir a Nappa, Raditz, Turles y Bardock y les explica que se tiene que ir para siempre, que no le volverán a ver nunca. Pasados 5 minutos, tiempo suficiente para despedirse, Goku se va desintegrando poco a poco mientras les dice que no les olvidara nunca donde quiera que acabe. Después de decir esto, desaparece. Aquí acaba Dragon Ball AF, Bola F. Bueno, amigos de Dragon Ball. Esto fue creado por los fans hace muchos años. Aunque existen muchas versiones, algunas descabelladas y sin sentido, Mundo Dragon Ball recopiló toda la información y la ordenó para ustedes. Recuerden que esto fue creado por todos los que amoraban un regreso de Dragon Ball y no es oficial. Sin embargo, nos pedían esta historia y complaciéndose las hemos traído. Espero les haya gustado y hasta la próxima. Jamás me rendiré, habrá rival al que temer.